nos corresponde. Nos corresponde hablar de la unidad 2, que son medios alternativos de resolución de controversias. Antes de desarrollar esta unidad, es oportuno indicar o sacar un pequeño repaso de la clase pasada. En la clase anterior nosotros habíamos hablado de los conflictos, el concepto de conflicto, qué se entiende por conflicto, cuáles son los tipos de conflicto. También habíamos enfocado los efectos que pudieran tener los conflictos en sí, cómo se podría abordar los tipos de conflicto, las técnicas, las artes y dinámica. Base, el día de hoy vamos a desarrollar con... En ese sentido, es oportuno indicar nuevamente que el... Nuevamente otra vez, creo que tuvimos problema por el micrófono. Bueno. Dando continuidad nuevamente, creo que tuvimos problemas con el micrófono, entonces vamos a volver nuevamente a empezar lo relacionado a la unidad 2, que son los medios alternativos de resolución de controversias. En este punto, para iniciar, debemos tener en cuenta de que los conflictos son una realidad latente que tenemos día a día. Lo que nosotros tenemos que saber abordar es la forma o la manera que deseamos resolver ese conflicto. Y dentro de ese abordamiento tenemos tres formas de resolver dichos conflictos, las cuales son, tenemos primero que son el poder, que si vamos a utilizar este sistema debemos de acudir a la fuerza o de lo contrario. Otra forma de sistema, la otra forma de sistema es el de los derechos, que esto, si queremos resolver por esta vía, debemos de acudir a los tribunales. Y por último, tenemos los intereses. Si buscamos otras formas de entendimiento, es decir, fuera de los derechos y fuera del poder, tenemos este sistema que son de los intereses. Partamos de la base de lo que, ¿qué significa el poder? Según Max Weber, el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad a la conducta de otras personas. Es decir, conseguir que otros hagan lo que uno quiere, que de otra manera no lo hubieran hecho. Es decir, si yo tengo un conflicto con X persona, a través de este sistema lo que yo hago es imponer mi voluntad a esa persona a los efectos de conseguir mis intereses, es decir, de obtener mis beneficios a través del uso del poder. ¿Pero qué tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos este sistema? Si nosotros queremos solucionar por medio de la fuerza, por medio de la economía o autoridad, que en pocas palabras es a través del poder, esa utilización de esa fuerza impone costos a la otra parte o amenazas.
En pocas palabras, el débil no tiene otra opción más que aceptar la imposición. ¿Por qué debe aceptar la imposición? Porque está en una etapa más débil, valga la redundancia, de la otra persona. Es inferior a él. Luego tenemos que tener en cuenta que estos tipos de procedimientos incluyen insultos, presiones, amenazas y diferentes tipos de autoridad. Lo que se pretende con esto es obtener los términos satisfactorios para el que lo ejerce. Es decir, yo como tengo el poder, lo que yo propongo o lo que yo deseo obtener, disculpen la interrupción. Dentro del poder tenemos diferentes tipos, en los cuales podemos hacer mención al poder físico, al gremial, al económico, a la información, a la emocional, políticos, y también existen otros tipos de poderes. También podemos hablar de poderes religiosos, poderes sociales, poderes académicos, diferentes tipos de poderes más. ¿Cuáles pudieran ser las ventajas al utilizar este sistema? Es decir, utilizar el poder. Es más rápido, económico y es a corto plazo. También, si partimos de la ventaja, también tenemos las desventajas, que son el alto costo con el tiempo. Miren lo contrasentido que tiene. Por una parte, una ventaja es económico, pero para las desventajas nos dice que también es un problema porque genera un alto costo con el tiempo. ¿Por qué genera nuevamente costos? Porque no resuelve el problema. O queda latente un resentimiento o un sentido de venganza. Si bien nosotros estábamos diciendo de que habíamos expresado de que el poder es la utilización de la fuerza, es de coartar el derecho o vulnerar el derecho de la otra persona. Otra opinión, en este caso, del doctor Remo Entelman, que es un doctor en jurisprudencia y autor de muchos libros en cuestiones de conflicto, en la cual él determina que realmente se debe de definir la expresión y disponer un concepto que indique mayor precisión. Porque él dice que si bien el poder es efecto de coerción, se ejerce de una forma de poder, él nos dice que también que la coerción es una amenaza, influencia, pero que también podría obtenerse un beneficio u objetivo a través de no precisamente de los, es decir, de la coerción, de la amenaza, a través de los estímulos, a través de los premios, como que también la persuasión. Es de que realmente se debe de redefinir lo que es el concepto del poder, porque no
asignarse recursos. Porque él dice que una definición de poder debería permitir casos de amenazas de sanciones como de promesas de premios. En pocas palabras, investigaciones que él ha realizado, él propone un concepto en ese sentido. Propone la siguiente definición del poder: conjunto de recursos de cualquier de que dispone, es decir, de que lo que él propone, que no precisamente el coerción a través de la fuerza, a través de los diferentes tipos de poderes que pudiera tener, él también indica que ese poder puede ser utilizado a través de la persuasión, a través de la promesa de premio, a través de los estímulos. Es decir, si uno analiza detenidamente este tipo de nueva concepción del poder, podemos analizar que tiene razón del usufructo del poder y le prometo a una persona tal o cual situación. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy estimulándole o estoy dándole un premio a esa persona, y a través de eso consigo lo que yo necesito, percibo lo que es mi interés. Ahora nos vamos al segundo punto, que son de los derechos. ¿Qué son los derechos? En pocas palabras podemos decir que esto se refiere a resolver los conflictos a través de las leyes, es decir, acudir al poder judicial, a los estrados judiciales, en busca de ver quién tiene la razón o quién tiene la verdad. Pero en este caso tenemos que tener varias situaciones en cuenta, que hay que tener con certeza de que esto es un sistema que brinda seguridad muy formal. Las partes tienen iguales oportunidades, que significa que cualquiera de las partes pueden ganar, resuelve el conflicto, la resolución se basa en las leyes, la jurisprudencia y la doctrina. También los grandes participantes o los principales partes son los abogados y el juez. Los afectados en este caso cumplen un rol secundario y se mantienen apartados del proceso. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos que tener en cuenta dentro de este sistema? Que este es un proceso formal, caro, lento y desgastante. El resultado es impredecible, es decir, solamente el que resuelve la cuestión o resuelve el conflicto es el juez. A base de todas las probanzas que se emiten dentro de un juicio, entonces el resultado es impredecible. También esto deteriora las relaciones y puede inclusive destruirlas. Este procedimiento es público y no todos los conflictos adquieren una buena resolución. Ahora nos enfocamos a los intereses. ¿Qué son los intereses? En pocas palabras podemos resumir que los intereses son las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes, en las cuales podemos decir de que en la negociación por intereses lo que se trata de demostrar y de trabajar son los intereses de las partes involucradas. Los intereses son áreas que poseen una particular relevancia, ya sea hacia una parte u otra, o bien para ambas partes. ¿Por qué dice ambas partes? Porque si realmente en una negociación, si se llega a trabajar o a negociar conforme a los intereses de ambas partes, valga la redundancia, salen beneficiados con este tipo de negociación. Y en este punto tenemos que hablar que de la conciliación de intereses, que es muy fundamental porque en toda negociación siempre hay intereses. Hay cuestiones de derecho y, por supuesto, algo de poder. Intereses, derechos y poder son cosas que siempre están y estarán presentes en un proceso de negociación y mediación. Pero realmente dentro de un proceso de negociación debemos de concentrarnos realmente en lo que es la conciliación de los intereses. ¿Y por qué debemos concentrarnos en los intereses? Porque si nos concentramos en los mismos, podemos resolver el problema
ayudando a revelar realmente cuál es el problema oculto o identificar, nos preocupa al uno como al otro, lo que sería poco probable utilizando enfoques basados en derecho o en poder. William Ury y Jane Brands y Stephen Goldberg, en su libro Cómo resolver las disputas, manifiestan lo siguiente. Considerar que es mejor tratar de conciliar, consideran que es mejor tratar de conciliar los intereses que concentrarse en quién tiene la razón o en quién es más poderoso. Y en la escuela de Harvard, Ury, Brett y Goldenberg, ellos enfocan dos modos de resolución de conflictos, es decir, ellos focalizan dos sistemas en la cual se centran, en la que se puede realizar las resoluciones de conflictos, que ellos le denominan el sistema frustrante y el sistema efectivo. El sistema frustrante va desde el poder, es decir, primero se utiliza el poder. De lo contrario, si con el poder no se obtiene lo que se desea, se utilizan los derechos y por último se tienen los intereses. Sin embargo, ellos determinan de que el sistema efectivo realmente es partir de la base de los intereses, porque a través de los intereses lo que se conjuga y se obtiene son los beneficios de las partes realmente, porque son lo que realmente necesitan del conflicto. Y en ese sentido, dicen que el sistema frustrante, lo que se obtiene es que la resolución del conflicto está relacionado con el poder de las partes, si bien los derechos de cada una se toman en cuenta, sus intereses inciden muy poco. Resuelve el conflicto a favor de la parte con más poder. Pero, ¿qué significa esa resolución? El cual puede provocar o provocará posiblemente un resentimiento de frustración en la parte que perdió. E inclusive pone en riesgo la futura relación entre ambas personas. Si nos vamos por el sistema efectivo, tenemos de que es fundamental partir de la relación entre las personas involucradas, donde las personas buscan sus derechos, se toman en cuenta su entender, analizar y resolver el conflicto. ¿Y mediante qué? Mediante mecanismos alternativos, en la cual es lo que se busca que el poder de cada uno incida lo menos posible en la resolución del conflicto. ¿Me escuchan allí perfectamente? Quiero saber si me escuchan, si me pueden hacer por favor una señal, si me escuchan, si se entiende. Ya. Sí. Gracias. Entonces, volviendo a lo que es el sistema positivo. Entonces, en este sistema lo principal y lo fundamental es que se cuida la relación de las personas. Ya que en la mayoría de los casos, una vez terminado el conflicto, la relación convive. Es decir, que la relación sigue entre esas personas. Por eso se determina que el mejor sistema es el sistema positivo o efectivo, en la cual se parte primeramente de los intereses. Por lo que nos dice de que los dos sistemas, frustrante y efectivo, se sirven de dos tipos de mecanismos para resolver o transformar los conflictos. En esta parte tenemos que tener los dos sistemas que nos habla, son las adversariales y las no adversariales, las cuales de estos dos tipos vamos a estar hablando seguidamente o en clases futuras. Ahora nos enfocamos realmente qué son los medios alternativos de resolución de conflicto. Como primera medida, hablamos de lo que realmente qué son los conflictos, las ventajas, desventajas. Hablamos de los conflictos, qué tipos de procedimientos podemos utilizar, en la cual decimos que podíamos utilizar el poder, el derecho o a través de buscar los intereses de las personas. Y entonces, a los efectos de la utilización de
señal de internet. Yo no sé si allí me están escuchando nuevamente o no. Ahora sí, profe. Ah, bueno, gracias. Me aguardan un momentito, voy a colocar bien la diapositiva nuevamente otra vez y ya continuamos. Un ratito, por favor. ¿Me pueden indicar hasta qué parte de las diapositivas pudieron verificar, por favor? Creo que nos quedamos acá en los procedimientos más utilizados, en la cual habíamos expresado que la negociación es un procedimiento por el cual las partes en conflicto intercambian opiniones y realizan ofertas recíprocas con el propósito de llegar a la solución de sus conflictos. Después tenemos la mediación, que es un procedimiento en la cual las partes se reúnen con un tercero ajeno e imparcial que facilita la comunicación entre ellas con el objeto de delimitar el conflicto y ayudar a las partes en encontrar una solución por sí mismas. Luego tenemos la conciliación, procedimiento por el cual un tercero ajeno e imparcial facilita la comunicación entre las partes, pudiendo formular propuestas de solución con el objeto de delimitar y solucionar el conflicto. Por último, tenemos el arbitraje, que es un procedimiento por el cual un tercero, al cual se le denomina árbitro, ajeno e imparcial, quien ha sido nombrado o aceptado por las partes, resuelve el conflicto planteado por las mismas. De estos cuatro procedimientos, tres tienen algo en común: la negociación, la mediación y la conciliación tienen algo en común, que son las partes el que resuelven las cuestiones. Si bien en algunos casos utiliza a tercera persona, pero son las partes el que resuelven los conflictos. Sin embargo, en el arbitraje es una tercera persona la que resuelve el conflicto en sí. De los cuales, si bien a medida que nos vamos desarrollando las clases, podemos traer algunas pequeñas diferencias el día de hoy, la cual se va a aumentar más en las clases siguientes, ¿cuáles pudieran ser las diferencias entre estas figuras? En la negociación tenemos de que solo participan las partes y ellas deciden. En la mediación tenemos de que el tercero mediador elegido por las partes decide o hace o actúa de comunicador, lleva adelante o ve que la comunicación sea efectiva entre las partes. La conciliación es un tercero que es elegido por las partes. El mismo puede formular propuestas de solución a que se le denomina conciliador. Y por último tenemos el arbitraje, que es igualmente un tercero elegido por las partes y es quien decide la resolución, la cual es obligatoria para las partes.
También tenemos que decir, como habíamos hablado anteriormente, de las dos formas de clasificación de los mecanismos, encontramos la adversarial y la no adversarial. Que dentro de las adversariales son procedimientos, las mismas son procedimientos rígidos. Tiene una escasa participación de los interesados. Es un procedimiento lento, oneroso, y es un tercero que decide. La decisión está basada en las leyes o jurisprudencias. El resultado de estos tipos de procedimientos es gana-pierde, es decir, de que en las adversariales no existe el refrán que dice gana-gana. No, en este caso, indefectiblemente, uno gana y el otro pierde. En las no adversariales tenemos que son procedimientos informales, flexibles. Hay mucha participación de los interesados. Son más rápidos y económicos. Y al realizar la solución de los conflictos hay una satisfacción mutua. Y valga la redundancia, cuando existe la solución de los conflictos, son las partes lo que deciden. Con esto, el día de hoy, con relación a la unidad 2, les doy las gracias y estamos atentos para cualquier consulta o sugerencia al respecto. Y nuevamente indicarles de que cualquier sugerencia pueden realizar en la plataforma, en los correos habilitados y sin ningún tipo de inconveniente. En la medida que podamos, vamos a estar contestando dichas consultas. Desde mi parte, muchas gracias y más adelante va a estar habilitado la sala de chat para las consultas respectivas que una vez culminada la presentación de la profesora Virginia Ayala, estaremos evacuando esas consultas. Desde mi parte, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, queríamos pedirle disculpas por los problemas de conexión a internet que estamos teniendo, ¿verdad? Estamos procurando de encontrar... el mejor lugar para hacer las reuniones con la mejor cobertura de internet. Y bueno, tengo a mi cargo el desarrollo de la unidad 3, que tenemos como tema la negociación como sistema de bajo costo. Dentro de la negociación, consideramos oportuno definir en primer lugar, ¿verdad? La negociación encontramos que primero la pregunta que tenemos que hacernos es muy difícil llegar a un acuerdo? ¿Es tan difícil negociar rápido, barato y de manera satisfactoria? ¿Por qué no lo hacemos? ¿O será que el conflicto es muy complicado? ¿Será que no tenemos tiempo o no somos capaces de llegar a un acuerdo con la otra parte? Bueno, el proceso es el proceso por el cual dos o más partes pretenden o intentan alcanzar una decisión. Dentro de las definiciones encontramos que también podemos llamarlo como un proceso de transformación, discusión o asociación entre ambas partes para llegar a un acuerdo ante el conflicto. Es también una acción de discutir asuntos comunes entre dos o más partes con el fin de llegar a un acuerdo. Es el arte de transformar un conflicto potencial en una asociación creativa
y es el intercambio de propuestas, constituyendo una alternativa a la fuerza como medio de resolver conflictos. Luego de tener en cuenta esas definiciones, encontramos cuáles serían los obstáculos para negociar. Como obstáculos, encontramos que el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Ante cualquier dificultad, reaccionamos de manera indebida, de manera a veces grosera, a veces exageramos, o de lo más pequeño hacemos un problema mucho más grande, mucho más grave de lo que parece. Otros obstáculos pueden ser cómo hacerlo, qué tipo de comunicación estamos teniendo, sacar a reducir las emociones, las relaciones privadas, las relaciones personales, el poder que podamos tener frente a la otra parte y negociar sobre las posiciones privadas de cada uno y no frente a los intereses. Acerca de los intereses, podemos encontrar qué es lo que realmente queremos buscar, obtener, desear algo que nos preocupa. ¿Cómo pretendemos resolverlo? ¿Y cuáles son los verdaderos intereses, las verdades, las inquietudes y por sobre todo los deseos de cada parte? Generalmente, no es así como nos enfrentamos a un conflicto. No es poniendo en primer lugar los intereses, sino las posiciones. Si hubiese sido así, hubiésemos encontrado una manera más fácil y una manera menos complicada de resolver un conflicto. Sin embargo, la primera reacción que tenemos ante un problema o ante un conflicto es poner en primer lugar nuestro interés personal de querer enfrentar el conflicto de la manera que más nos complace. La posición es el blindaje que usamos para defendernos o protegernos de ese conflicto. Puede ser un medio para llegar a los intereses que no los ponemos. Es una manera extraña de defender nuestros intereses y es lo que frecuentemente se manifiesta en los inicios de una negociación. Como les había dicho, en primer lugar, siempre queremos poner nuestras posiciones y hacer valer nuestro criterio personal antes de pensar en el criterio o dar lugar al diálogo o a otro tipo de mecanismo para llevar a cabo el análisis del interés para ambas partes. ¿Cómo es la negociación por posiciones? Existen dos tipos de negociación, por posiciones o por intereses. Una clasificación que le damos. La negociación por posiciones es muy competitiva entre las partes. No existe un verdadero interés colaborador. En vez de negociar para generar un valor, se centran en el reparto del valor que estiman creado. Se acuerda en base exclusivamente a los objetivos de manera rápida, con poca consideración hacia el otro negociador. Como ya dijimos, sobreponemos nuestros intereses personales, ¿verdad? Produce un desgaste en las negociaciones, dificulta los acuerdos. ¿Por qué decimos que produce un desgaste? Porque como ya habíamos hablado en la clase pasada, es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Que cada uno quiera poner en tela de juicio que primero está su posición, no vamos a llegar a un acuerdo. Al existir una verdadera postura defensiva por parte de los negociadores, los acuerdos sobresalen únicamente en base a uno de los pilares, que es el económico. Entonces no encontramos un crecimiento mutuo entre ambas partes. Generalmente es el crecimiento económico o el crecimiento de cada uno el que se pierde. Sin embargo, la negociación por intereses es la que nosotros consideramos la más apta para llevar a cabo algún tipo de negociación. Los acuerdos surgen de un interés cooperador, ayuda a ambas partes y suelen integrar diferentes intereses de ambas partes. Estas negociaciones tratan de mantener relaciones
a corto y a largo plazo. Entonces, si la relación es de calidad, podemos decir que lo que resultó a corto plazo también puede resultar a largo plazo. ¿Por qué? Porque encontramos lealtad en la otra persona, encontramos confianza, lealtad y muchos otros adjetivos que podemos citar, ¿verdad? Suelen ser acuerdos más justos porque cada parte expresa su verdadero interés. Entonces, el criterio es legítimo. Tenemos una teoría psicológica que llamamos pirámide de Maslow. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Es una pirámide donde encontramos los niveles de necesidades de un ser humano. En primer lugar, encontramos que el ser humano necesita satisfacer sus necesidades básicas y fisiológicas como primera medida de sobrevivencia. Entonces, encontramos que respirar, alimentarse, descansar y tener salud es una de las necesidades, son necesidades básicas que se encuentran en el primer escalón de la pirámide de Maslow. Una vez que logramos satisfacer esas necesidades, nos encontramos en el segundo eslabón, que es la necesidad de seguridad. Seguridad familiar, seguridad laboral, seguridad moral. Cuando llegamos a satisfacer también esas necesidades, aparte de las necesidades básicas, el ser humano necesita satisfacer las necesidades de pertenencia o afiliación. Ya tengo estabilidad, ya tengo salud, ¿qué es lo que me falta? Me falta una relación, me falta una relación de amistad, una relación amorosa, una relación social. Y en cuarto lugar, encontramos a la necesidad de reconocimiento. El autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el prestigio, el logro. Ya puede ser dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito personal. El éxito también. El éxito como profesional, el éxito como persona, el éxito como en diferentes partes, de diferentes sentidos. No solamente algunas personas se consideran exitosas a nivel profesional por alcanzar un título, sino también por la experiencia laboral o exitosa en su vida personal por haber formado una familia. Para otras personas son otras las prioridades de reconocimiento. Y como última necesidad está la autorrealización, que abarca la creatividad, la visión global, la espontaneidad, aceptación de hechos, gestión de problemas, liderazgo. Ya es un nivel mayor de autorrealización. Otra clasificación de las negociaciones tenemos como negociación integrativa, que consideramos la más óptima por un lazo cooperativo entre ambas partes, donde la finalidad es ganar. Ganar por una parte, ganar por otra parte. Se le da valor a las diferencias, se crea un clima o ambiente propicio para el diálogo, se considera al otro parte, como a la otra parte como un amigo con quien se debe trabajar. Se establecen lazos de confianza, estabilidad a la solución, valor a la creatividad y mantiene una relación para el futuro a largo plazo, como habíamos dicho. Se utilizan herramientas precisas como creatividad y desechando las prácticas engañosas. El diálogo también es una herramienta. Y la negociación competitiva distributiva. Es una negociación donde avanzar implica ganar terreno a expensas del enemigo. Se utiliza la fuerza, el cinismo, engaño, amenaza. Lo más importante es dar a entender al adversario que el poder es mío. Se imponen ideas, las de las demás no importan. Lo importante es salir airoso, vencer al otro. No existe una verdadera ganas de negociar, sino hay un solo deseo, que es salir con la nuestra. La comunicación no es importante, la confianza tampoco, la lealtad tampoco, la palabra tampoco.
Entonces, esta negociación es considerada como una extensión del combate, como la utilización del poder como una batalla ganada, disfrazada, utilizando estrategias tácticas y trucos. Consideramos al otro no como un colaborador, sino como un contrario, que molesta y al que debo destruir. Se imponen las ideas, es verdaderamente una competición. Tiene muy pocas probabilidades de llegar al éxito y nos inclina a que evitemos o desconfiemos de ella, o en algunos casos hasta temor, porque nos enfrenta con personas que pueden obtener ventajas de nosotros. Es muy por el contrario a la negociación colaborativa, es la competitiva. Algunas tácticas son, como dijimos, amenazas, utilizar valores sentimentales, engañar, utilizar lenguaje reclamador. ¿Cuáles son las sugerencias? Las sugerencias son, en primer lugar, abandonar la negociación. En caso que no se pueda abandonar esta negociación, se puede transformar esta negociación. Siendo un poco más inteligentes, podríamos transformar la perspectiva de una negociación competitiva a una negociación colaborativa o cooperativa. ¿Cómo? Escuchando al otro, porque cuando uno ofende, se espera la misma reacción por la otra parte. Entonces, esa reacción yo puedo transformarlo en un proceso de diálogo o de escucha. Esas son las sugerencias que encontramos ante una negociación competitiva. Por mi parte, es todo. Como se dieron cuenta, desarrollamos dos unidades el día de hoy. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas. Vamos a estar con mucho gusto. Con mucho gusto contestando sus preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Buenas tardes, profesora. Los dos PowerPoint van a poder pasar en el grupo para poder descargar. Sí, estas diapositivas van a ser alzadas, así mismo. Muchísimas gracias. También quería comentarles que tenemos la incorporación de la ministra en la secretaría, que se disculpa por no poder estar presentes hoy para darles un saludo, pero en la próxima clase les hace llegar que va a estar compartiendo con nosotros con unas palabras de bienvenida. Hoy vamos a levantar los materiales. En el día de hoy vamos a estar levantando en la plataforma para que ustedes tengan acceso y puedan realizar las evaluaciones. Otra pregunta otra vez. ¿El viernes se va a cargar las evaluaciones para poder completar fin de semana? Así mismo. Hasta el domingo, hasta el domingo a la medianoche, en caso que alguien tenga algún problema o si nos encontramos otra vez con dificultades, vamos a actuar de la misma manera extendiendo el plazo. Una pregunta, profe, por favor. Sí. Ya puse en el chat que es con relación a la unidad 1. ¿Será que puedo hacer la pregunta ahora? Sí, claro. Yo estoy dudando con relación a lo que es el conflicto interpersonal. Sí. Si me puede aclarar de vuelta, por favor. Porque lo que yo entiendo que el conflicto interpersonal es el que se presenta entre una persona con otra o entre varias personas. ¿Estoy equivocada o no? Sí, buenas tardes, compañera. Sí, en ese sentido, la consulta en sí es del conflicto interpersonal. Es así como usted dijo, ¿verdad? El conflicto se da... Yo tengo un conflicto con otra persona que está enfrente mío o con varias personas. Ese es el conflicto interpersonal. Permiso otra vez. La duda que tengo es que eso salió en la evaluación 2.
Y el, ahí decía, el conflicto interpersonal es el que se suscita entre varias personas. Está apagado su micrófono, profe. Perdón. Sobre el punto, era que se hizo una aclaración previa antes de la realización del curso de que tuvimos un inconveniente informático en la carga de eso, en la cual por ese motivo se anula ese examen que es de la evaluación 2 de falso y verdadero. Está anulado justamente porque tuvimos un inconveniente en la carga de estudiar. Muchas gracias, porque ahí era mi duda, sí. Justamente. Gracias por la aclaración, profe. Gracias a usted. ¿Otras consultas? Profe, si van a volver a quitar falso verdadero, pueden dar más de 10 minutos de tiempo. Ahí fue donde yo me equivoqué realmente, porque no miré el tiempo y rapidísimo pasó. Muy oportuno y muy atinente la consulta de la compañera en ese sentido. Yo quiero dejar bien en claro de que tienen que ustedes verificar todos los materiales que nosotros anexamos, los videos, las unidades, así también los textos adicionales, porque también las preguntas o evaluaciones también se realizan a base de esos materiales. Estamos. Y tomo la consulta realizada por la compañera y vamos a ver la forma de aumentar otra vez el tiempo prudencial para las evaluaciones. Claro, porque te digo, profe, yo soy docente, soy pedagoga, y 10 minutos entre leer y analizar ya te toma algún tiempo. Y yo mandé imprimir los dos materiales, yo tenía los dos materiales y estaba leyendo en el poco tiempo, que ahora menos tiempo tengo que empezamos a hacer las clases. Entonces ya volvimos a los docentes de gestión oficial, ya estamos otra vez, ahora estamos haciendo planilla para la libreta. ¿Cómo no? Vamos a tomar nota de... Para estudiar, yo imprimí el material y estuvimos estudiando. Y ahí fue donde la mayoría, al menos el grupo que somos docentes, ahí lo que el tiempo es lo que no, porque tenés que analizar bien para responder. Sí, vamos a 20 o 30 minutos, 20 minutos para que ellos puedan leer, analizar y responder. Ya, vamos a tomar nota de eso y de acuerdo a la cantidad de preguntas vamos a estar aumentando los tiempos prudenciales para que puedan responder acabadamente cada uno de ellos. Y volviendo a reiterar que los materiales que tienen que tener en cuenta para efectuar las evaluaciones son todos los materiales que se le anexa dentro de la plataforma, es decir, las unidades, los videos y las notas adicionales. Profe, con relación a los materiales, yo ya estuve entrando en la plataforma y estuve mirando ya los materiales de la unidad 2 y 3, y el de la unidad 2, lo que se llama la inteligencia emocional, ese no da ni siquiera la opción ni para imprimir, ni siquiera mucho menos para que yo pueda ir copiando, para que pueda, no da nada de eso, ni para imprimir, ni para copiar, ni nada. ¿Será que eso se puede habilitar, por favor, para que podamos tener impreso esos materiales? Gracias. Sí, con ese material de inteligencia emocional, ese tiene el derecho de autor, por ese motivo es que no se puede copiar ni se puede imprimir. Por eso es que ustedes a la hora de realizar o de estudiar tienen que hacer desde la plataforma, porque tiene su derecho de autor. Por eso nada más en esa cuestión. Muy importante su aclaración, profesor. Y muy buena experiencia que estamos experimentando, ¿verdad? Por supuesto, siempre se encuentra algunas dificultades, pero de mi parte, muy agradecido y muy buenas tardes. Muchas gracias. Profesor, quiero unirme. Buenas tardes, yo soy Jacqueline de Coronel Oviedo, con el pedido de la compañera en referencia no solamente al tiempo, sino que porque algunas veces tenemos inconvenientes con el internet y se queda dando vueltas y no te da la opción de pasar a la siguiente pregunta, pero sin embargo los minutos ya pasaron. Ya, tomamos nota de eso y vamos a ver la manera de aumentar los tiempos para emitir las evaluaciones respectivas.
Muchas gracias. Hola. Hola, profesor. ¿Otras consultas? Sí, hay algunas consultas que me realizan con relación si se queda grabado. Sí, se queda grabado y se va, los links se van a estar anexando a la plataforma respectiva a los efectos de que aquellos compañeros, compañeras que no pudieron participar o acceder el día de hoy puedan realizarlo en el tiempo que puedan efectuarlo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Profesor. Sí. Tengo una consulta. ¿Hola? Sí, dime, la escucho. Sí, las personas que ahora recién podemos ingresar, ¿qué pasa con nuestras evaluaciones? Sí, al respecto también hice las aclaraciones al inicio, en la cual se había expresado de que si bien hay muchos compañeros y compañeras que tuvieron problemas con los correos electrónicos para emitirles sus contraseñas, entonces por ese motivo nosotros ampliamos las fechas de las evaluaciones hasta este viernes, hasta las 23 horas. Es decir, de que aquellas personas que por A o B motivo no pudieron ingresar o tuvieron algún inconveniente, tienen tiempo hasta el día viernes de esta semana para que puedan realizar las evaluaciones respectivas, tanto de la evaluación 1 y 2. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Gracias. Si no hay otras consultas. Sí. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Soy Daisy González. Recién hoy, como la compañera que anticipó, hoy recién también pude incorporarme al curso por problemas de salud. De hecho, que yo anoche completé ya uno de los exámenes y tengo una duda. Una de las compañeras consulta de trabajo, era consulta si ella no puede ingresar ya ahora en los cursos porque estuvo mirando y hay gente que no se conectaron, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa gente que se inscribió y que no está haciendo? ¿Hay todavía chance que algunas compañeras nuevas ingresen al curso o ya no? Sí, todos aquellos compañeros y compañeras que fueron inscritos para este curso tienen o siguen teniendo la oportunidad de participar. ¿Qué significa? Tiene que entrar nada más en la plataforma, mirar los links de los videoconferencias y completar, verificar los materiales disponibles y completar las evaluaciones respectivas de cada unidad. Es decir, de que ellos tienen, en la medida de la disponibilidad de sus tiempos, de realizar. Lo que nosotros pedimos es de que traten de efectuar en el menor tiempo posible, valga la redundancia, de ser posible eso, ¿verdad? A los efectos de que el día de mañana no se contraponga con otras, con otros estudios, con otras cuestiones personales. Entiendo, Dire. Y compañeras nuevas en el curso ya no pueden ingresar, que no se han inscrito. Lastimosamente el periodo de inscripción ya se cerró. Ya se inició, sí, entiendo. Puedo informar de que una vez culminado esto, se estaría verificando nuevamente otra vez habilitar el mismo curso. Excelente. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Gracias. Si no hay otras consultas. Consulta. El tema de las clases. El horario siempre sería establecido a las 14 horas. Y en la clase pasada quedamos en que íbamos a realizar los miércoles a las 14 horas. Yo no sé si les quedaría bien a ustedes este horario o no, o cómo podríamos hacer para que lo que nosotros buscamos es que puedan participar la mayor cantidad posible de los inscritos. Yo, por ejemplo, de manera rotativa, ¿verdad? Y la próxima semana, miércoles a esta hora, no voy a poder acceder porque por el tema laboral. De hecho, de cualquier manera, de aquellas personas que no pudieron ingresar, se queda grabada el curso y entonces, una vez finalizado eso, el link se carga nuevamente a la plataforma y de allí puede uno nuevamente entrar y
y visualizar el curso en sí. Espectacular, gracias. Gracias. Si no hay otras consultas, desde aquí me resta darle las gracias por la participación. Cualquier cosa, estamos a disposición de evacuar todas las consultas que pudieran existir, pedir las disculpas correspondientes por los desperfectos informáticos que estamos teniendo, por la fluctuación del sistema de internet que está teniendo la zona por el día de hoy, y pedimos las disculpas correspondientes y pedimos nuevamente de que cualquier sugerencias que nos hagan llegar a la plataforma del correo, que automáticamente nos llega a nuestro correo electrónico, que vamos a tomar las medidas que sean necesarias al respecto. Desde la Secretaría de la Función Pública, muchas gracias por la participación y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, profe. Muy oportuna la clase. Gracias, gracias.